¡Qué ridiculez, Dios mío! ¿Y no tendrán en el vestidor una de otro color? No, esta, quiero entender que Boca no trae otra camiseta que no sea negra para el portero, ¿no? Es increíble lo que está pasando ahí, Orión. ¡Es ridículo! No afloja. Ahora, al final de cuentas, en el tema este de la flexibilidad, tú invitas a Boca con todo el historial, la jerarquía, a tu casa, ¿no? Es como si tú te invito a mi casa y de pronto me pongo muy necio porque no traes la, ¿no?, el saco y la corbata que yo te pedí porque te era mi fiesta. Ah, pues, éntrala a la fiesta con saco y corbata como quieras, o un traje de baño y vamos a empezar con las cubas y, ¿no?, y el vino y los entremeses y demás cuestiones y terminamos con el postre. O sea, te invito a mi casa y de pronto te digo, ¿no?, si no traes la etiqueta perfecta no puedes jugar. Ellos nos ven. Bueno, va a empezar entonces el juego. Este silbatazo, Roberto García Orozco, se está reinaugurando la cancha del Puebla y de inmediato viene Boca Juniors con el Puebla. Veremos a Palacios. Palacios viene, engancha, mete el tiro centro buscando que baje, ataque fácil. No hubo oportunidad. Recuperación entonces para el cuadro Ceneice. Otra vez Palacios, el centro de Caleri. Está el primero para Boca. Enganche, el disparo flojito. No hubo inconveniente en zona ofensiva. Ahí estaba atajando la pelota de forma espectacular. Tranquila, también hay que decirlo. Aldani tiene cositas agradables, ¿eh? Alustiza le va a entrar con la comba cerrada. Ventaja para los nueve Ceneices que defienden. Arriba venía el trazo. La pelota. Milagro impresionante en la zona baja del conjunto argentino. No lo pudo empujar Robles cuando ya se cantaba el primer gol en el remozado estadio poblano. Gana desde atrás, desde arriba, desde todos lados. Marrufo y por poco empuja. Pudo lanzar el centro para que compitan compañeros. Ahora sí lo hace Robles. Se juega la vida Orión. Casi moja, doctor García, muy buen centro de Robles. Hace una muy buena diagonal, Flavio Santos. Se juega la vida ahí de Sasso Orión y también se la juega Flavio Santos porque no se da cuenta en dónde está el portero y, ¿no?, y cómo viene Orión. Hace una muy buena... ¿no? Esto sí está... En fin, bueno, ya está el guardameta Sara. Acá viene el primer... Apareció para mojar a los dos minutos de la parte complementaria. Llega el centro y termina rematando de esta forma Lustiza, el capitán del símbolo de esta franja contemporánea. Va entre Rolín, termina ganando por la espalda, infumable en la zona defensiva de Boca y terminan definiendo, liquidando al guardameta Guillermo Sara. Que ni siquiera tiene que saltar mucho a Lustiza en comparación con Rolín, es sumamente más bajo. Hace un pequeño salto, queda completamente solo. El centro realmente es fantástico. No hay nada que hacer, absolutamente nada. Y ahí está, bellísimo Alvarito, ganando ya el equipo de Puebla, que de alguna forma es el que más lo había intentado. Y Alustiza era uno de los tipos que estaba muy inquieto. Normalmente estaba más por fuera. Toda la vida y que ni los amistosos se quieren perder, pero... Sí, hay una esencia competitiva natural que tiene el futbolista argentino, más, y más el de Boca. Pero hay una franja muy clara que, ¿no?, que tanto Rolín como Magallán aquí se equivocan, ¿no? Se prepara Lustiza, a Lustiza viene, llega Lustiza. ¿Qué te pasó? A ti no te puede pasar esto, Lustiza. A ti no, tú eres la figura. Tú eres el Deus de Camotitlán, doctor. Eres el Deus, no puede fallar esto. Pero aparte, me da la impresión que da la vuelta a la glorieta. No, se perfila de frente y luego empieza a darle como una pequeña vuelta a la glorieta. Intenta reventar el poste más cercano a la horquilla. Lo manda a cualquier parte, Alvarito. Falló a Lustiza y se vienen otros siete cambios de Boca.